Hola, hola, muy buenos días, chicos. Buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días. Hola, buenos días. Bienvenidos este día a su clase de informática. Estoy preocupada que veo que poquitos se han conectado. No sé qué les habrá pasado porque apenas hay 30, ¿verdad? Y ya pasaron Sí, que 4 minutos. tenemos que iniciar. ¿Cómo? Que para entrar tenemos que iniciar sesión en una cuenta porque si no, no deja. Ah, sí, pero se supone que ustedes ya tienen la sesión iniciada, ¿no? O si no, les recomiendo yo de que cuando inicien sesión, para que les quede más fácil, hay una opción. Veo que se trabó mi imagen. Se quedaron en proceso, señor. Lo peor que quede con la boca abierta. Lo peor. Cabal. Les decía de que yo les recomiendo que pueden, cuando inicien sesión, permítanme, vamos a ver si arreglo esto que se ha trabado. Ahí está. Cuando inicien sesión, hay una opción en la parte de abajo que dice mantener mi sesión activa, algo así, o no cerrar nunca mi sesión, algo así dice, ¿verdad? Pues cuando inicien sesión les recomiendo que hagan eso porque momentáneamente va a llegar, bueno, va a llegar un momento en que todos los maestros van a matricular a los estudiantes en las salas por la semipresencialidad, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, primero Dios, en algún momento alguno esté ya en el colegio, y otros estén en la casa, el maestro difícilmente va a poder estar pendiente de la sala de espera, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo, eliminar la sala de espera, pero para eso necesitamos que ustedes se autentiquen por seguridad, ¿verdad? Tanto de ustedes como de nosotros, porque no vaya a ser que se meta alguien extraño y empiece a hacer cosas que nada que ver, ¿verdad? Por eso es que se ha hecho esto. Entonces, pues si alguien tiene problemas para hacerlo. Bueno, me imagino que todos los que están aquí, pues sí han podido iniciar sesión sin problema, ¿verdad? Porque están aquí. Pero si saben de algún compañero que tiene problemas para iniciar sesión y que por eso no logra entrar, pues que me diga, ¿verdad? Yo me he conectado con algunos de ustedes para ayudarles en videollamada y hemos logrado, ¿verdad? Arreglar la situación. Así que ahí siempre está esa invitación. Bien, vamos a iniciar. Ya le dimos suficiente espera a la gente y si no, pues ahí que se vayan incorporando. Fíjense que la presentación no la cambié, solo hice algunas modificaciones porque, si se acuerdan, la última vez tuvimos algunas dificultades, ¿verdad? Entonces, es por ello que me he quedado con la misma presentación, pero sí eliminé algunas cosas que ya no nos funcionaban, ¿verdad? Así que la agenda para el día de hoy está de la siguiente manera. Vamos a trabajar la reflexión, como siempre, una pequeña retroalimentación de lo que hicimos o lo que logramos hacer en la clase anterior, a pesar del tiempo que se perdió por el problema que tenía yo en la computadora. Y por último, pues vamos al nuevo contenido, que vamos a continuar aplicando las tablas de verdad, pero en esta ocasión para proposiciones compuestas. La semana pasada logramos hacer las tablas de verdad para proposiciones simples, que esas yo les comentaba de que iban a quedar así, tal cual, siempre que fuera una proposición simple afirmativa o una proposición simple negativa. Para los que no estuvieron, pues lo vamos a recordar igual, no se preocupen. La reflexión, bueno, para esta semana nos corresponde hablar un poquito acerca del medio ambiente. Y yo considero de que el colegio trata de inculcar muchísimo el cuidado del medio ambiente, hacer conciencia, ¿verdad?, en los estudiantes e incluso en los empleados, en nosotros mismos, ¿verdad?, sobre el buen manejo de la basura, el tratar de reducir algunas cositas que nosotros muchas veces hacemos y que al final pues dañan, ¿verdad?, nuestro planeta. Entonces, esta semana de eso se trata, de estar reflexionando un poquito acerca de eso y seguir, ¿verdad?, haciendo conciencia en que el planeta en el que vivimos, pues, es tarea de todos cuidarlo, ¿verdad?
no se vale que alguien diga, ay, yo como estoy chiquito y soy menor de edad, no importa, ¿verdad? No, al contrario, ustedes son las futuras generaciones los que tienen que empezar a dar el ejemplo a los más pequeños todavía, ¿verdad? Y yo estoy casi segura de que la mayoría de ustedes tiene conciencia de eso. He traído un video, tengo un video preparado para que lo veamos, habla acerca de las tres R's, que me imagino ustedes ya las conocen, ya saben qué significa, ¿verdad? Reciclar, reutilizar y reducir, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicarlas y al regresar del video, pues entonces vamos a comentar un poquito de lo que hayamos visto ahí. ¿De acuerdo? Así que lo dejo con eso. Vamos a ver. Hola, soy la Tierra. Sí, sí, el planeta Tierra, ¿dónde vivís? Os voy a hablar de tres palabras que empiezan por R, que me encantan. Son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Sabéis por qué me gustan tanto? Porque son palabras casi mágicas. Juntas pueden hacer que todos los seres vivos y yo misma seamos más felices. Digo que son casi mágicas porque solas no pueden hacer nada. Pues necesitan a todos los niños para poder hacer el truco. Sois cada uno de vosotros los verdaderos magos de las tres R's. Las tres juntas pueden cambiar el mundo. ¿Queréis saber cómo? ¡Sí! Pues vamos a conocerlas. La primera R es reducir. Si lo piensas un poco antes, hay montones de cosas que no necesitas. Cuando vas al supermercado, seguro que puedes llevarte una bolsa para las compras en vez de usar las que allí te dan. Así reduces el uso del plástico, que es muy contaminante. Seguro que tampoco te hace falta que imprimas tantos documentos y fotos ni que dejes las luces, la televisión o el ordenador encendidos cuando no los estás usando. Si lo haces, reducirás el uso de papel y de energía y ayudarás a que haya menos contaminación. Y estos son solo unos pocos ejemplos. Seguro que se os ocurren muchas más formas de reducir todo aquello que pueda generar un gasto o un desperdicio innecesario. Te ayudará una simple pregunta antes de ir a comprar. ¿Seguro que lo necesito o es un capricho? La segunda R es la de reciclar. Ahora es más fácil que nunca reciclar las cosas que ya no necesitamos para que muchas vuelvan a ser usadas. Muy cerca de casa encontraréis lugares como los puntos limpios y contenedores adecuados donde depositar latas, plásticos, papel, cristales o residuos orgánicos. Tienen hasta sus colores propios para que los podáis identificar fácilmente. Usándolos, evitaréis la contaminación de la naturaleza, de los ríos y mares y también de la atmósfera, es decir, del aire que respiráis. Y por fin la tercera R, la de reutilizar. ¿Cuántas cosas podemos usar muchas veces en vez de tirarlas y darles una segunda vida útil? ¿No te parece? No sé, déjame pensar. Una hoja de papel que solo tiene una cara impresa. Una caja de cartón. Una botella de plástico. Sigue tú. Con un poco de imaginación, estoy segura de que vas a crear montones de cosas nuevas, útiles y divertidas. Y recuerda, si usas la regla de las tres R's, vas a conseguir que yo sea un planeta más limpio, con menos contaminación y donde todos vivamos mejor. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Bueno, ahí estaba, ¿verdad? El video. A ver, hablábamos entonces del cuidado del medio ambiente por medio de la regla de las tres R's, reutilizar, reducir y reciclar. Ahí aparecían algunos ejemplos, ¿verdad? De cosas que nosotros podemos hacer para poder aplicar esta regla desde nuestra casa. O sea, aunque sintamos que el cambio es pequeño desde nuestra casa, imagínense que todos lo hiciéramos un gran cambio en el planeta entero, ¿verdad? Entonces,
que no le importe si el vecino, si otras personas no lo hacen. O sea, usted, preocúpese por usted y por tratar la manera de aplicarlo en su metro cuadrado donde usted se encuentra, ¿verdad? A ver, ¿qué otras medidas se pueden tomar aparte de las que se hablaron en el video? En el video, por ejemplo, decía de que podíamos reducir el uso de energía eléctrica, ¿verdad? Y fíjense que ahí hasta a mí me cayó el balde de agua porque yo muchas veces estoy preparando, por ejemplo, una presentación y ya es hora de comer y en vez de apagar la computadora, guardar los cambios y luego volver a encenderla cuando voy a continuar trabajando, digo, ay, no, si ya voy a empezar, ya voy a seguir, solo voy a ir a comer, por ejemplo, ¿verdad? Y dejo la computadora encendida y quiérase o no, ahí estoy gastando electricidad por gusto porque nadie está usando la compu, ¿verdad? O muchas veces en cuestión del agua la malgastamos bastante también, no sé. ¿Algún ejemplo que a ustedes se les ocurra? La contaminación atmosférica cuando hacen parrilladas o otras cosas suelta mucho, hay mucho humo. Sí, verdad, lastimosamente, ay, tan rica que es la carne asada y las cosas asadas son ricas, pero lastimosamente sí también, verdad, ahí estamos dañando de alguna manera pues nuestro planeta. Y si no, bueno, ahora me estaban comentando los compañeros de ciencias de que para este año habrá fenómeno de la Niña. Se supone de que este año va a ser muy lluvioso, ¿verdad? En todos los meses. Entonces, parte de las consecuencias que vivimos es eso, ¿verdad? Esos fenómenos que de repente, o los huracanes y todo eso, son parte también del estrés que nosotros generamos en el planeta, ¿verdad? También mencionaba el video acerca de la otra R, ¿cuál era? La de reutilizar, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos cosas que pueden servir para poder hacer cosas útiles y darles una segunda oportunidad, ¿verdad? Solo basta con usar un poquito la creatividad, la imaginación y podemos lograr hacer cosas bonitas con basura, ¿verdad? Bien dice el dicho de que la basura de unos es tesoro de otros, ¿verdad? Las personas creativas y que tienen ese don, ¿verdad? De crear cosas, pues pueden hacer uso de las botellas, de las latas, de las cajas de cartón, ¿verdad? Etcétera. Nosotros, si no nos metemos en nada de eso, ¿verdad? Por lo menos podemos agarrar el papel bond que tenemos en casa y reutilizarlo en una segunda ocasión cuando una hoja de la página esté manchada, ¿verdad? Esa es una forma también de la que podemos ayudar. No imprimir cosas innecesarias, no malgasten el papel de sus cuadernos, etcétera. Ya ven que un cuaderno es un arbolito, ¿verdad? Y finalmente teníamos la opción de reciclar, que es categorizar nuestra basura en diferentes, valga la redundancia, categorías, ¿verdad? Papel, vidrio, desechos orgánicos y plástico. En el video mencionaba, ¿verdad? Que en la calle hay puntos seguros, dice, y que no sé qué, eso es en España. Aquí en El Salvador, lastimosamente, no hay una cultura de reciclaje en la calle, ¿verdad? Y si al caso el gobierno llegase a poner depósitos, yo les aseguro de que nadie los usa, o la gran mayoría de personas no los usa, porque eso se puede ver incluso aquí en el colegio. Muchas veces en el colegio los compañeros de ciencias colocan depósitos para cada tipo de basura y donde van las botellas ahí tiran bolsas, por ejemplo, ¿verdad? O tiran desechos orgánicos. Entonces es como un chip que nos tenemos que meter en nuestra mente, ¿verdad? Para tratar de colaborar. O sea, nosotros somos los primeros que debemos de colaborar. Porque no importa cuántas campañas de limpieza o cuántas campañas de reciclaje hayan, si nosotros no cambiamos eso en nuestra mente y no nos culturizamos, ¿verdad? A hacer ese tipo de acciones que ayudan a nuestro planeta. Así que la invitación, chicos, es que ustedes no sean como la gente del montón, ¿verdad? Que ustedes tengan conciencia y que desde casa comiencen a tomar medidas específicas con las cuales pueden ayudar a la no contaminación o a la mejoría de nuestro planeta
por medio de estas medidas, ¿verdad? No sé si alguien tenga algo que decir o alguien que quiera opinar algo finalmente. No hagan parrilladas. No hagan parrilladas. Muy bien. O si las hacen, ¿verdad? Podrían utilizar algún otro mecanismo. Creo que hay cocinas que no necesariamente utilizan ¿cómo se llama? Carbón, ¿verdad? No sé. Deberían de haber opciones, ¿verdad? Deben de haber opciones. Diga, Dani. Yo he visto unas ideas muy bonitas que con toda la basura la limpiabas y en una botella de plástico ibas metiendo toda la basura para así hacer ecoladrillos. Bien bonito todo. Sí, tenés toda la razón y qué bueno que lo mencionás, porque fíjate que con esos ecoladrillos ustedes pueden construir hasta una casa si quieren, ¿verdad? Y una vez vi un reportaje yo de una viejita, fíjense, creo que fue en Guatemala o en Honduras, no recuerdo en qué país. Pero justo lo que menciona Daniela, ¿verdad? La señora soñó que construía una casa con los dichosos ecoladrillos, pero yo creo que la señora no sabía ese concepto de ecoladrillos. No sé cómo fue la cosa, una revelación a saber. Según la historia, la señora soñó, ¿verdad? Lo voy a comentar rápido porque para avanzar. Y fíjense que construyó la casa de puras botellas plásticas y de puras corcholatas y tapones. Y es súper impactante la casa, cómo está construida. La señora lo hizo solo recogiendo botellas plásticas, ¿verdad? Así que sí se puede. Y qué bien que mencionas eso porque es un buen proyecto de ciencias. A ver, Ricardo, la última participación para avanzar con la clase. Señor, eso de la señora que soñó de las botellas, si no me equivoco, aquí en El Salvador, ¿eh? Ah, de veras. Yo recuerdo que era en otro país, pero si es en El Salvador, muchísimo mejor. Búsquenla en YouTube, creo que está ese video. Búsquenla, es bien impactante. Ajá. Es como de un reportaje. Ajá, cabal, de un noticiero, no me acuerdo cuál noticiero fue. Primer impacto. Lo más seguro, porque aquí no les hacen caso a ese tipo de cosas en otros noticieros de aquí, ¿verdad? Solo hacen caso a cosas negativas. Pero ese es un gran ejemplo de esos ecoladrillos que está mencionando la compañera. Bien, ahora sí, vamos a avanzar, ¿verdad? Y vamos a recordar rapidito un poquito. Decíamos que las tablas de verdad, para poder hacerlas, necesitamos calcular el espacio lógico. Cuando hablamos de espacio lógico de una tabla de verdad, estamos hablando de las filas y columnas que lo constituyen, ¿verdad? Entonces decíamos que para las filas vamos a utilizar una fórmula que es 2 a la n, donde el número 2 es un número base constante. Ese ya viene en la fórmula definido y básicamente es porque una proposición solo puede tener dos valores de veracidad o dos valores de verdad, que es verdadero y falso. Entonces de ahí viene ese 2. Y la n es la cantidad de variables que contiene la proposición a la cual yo le estoy calculando la tabla de verdad, ¿verdad? Luego, para calcular cuántas columnas va a tener mi tabla, yo voy a contar el número de elementos que tenga la proposición. Cuando hablo de número de elementos es número de variables, número de conectivos lógicos o si tiene negaciones. Cada uno de los elementos los voy a contar y voy a determinar por medio de ello cuántas columnas va a tener mi tabla de verdad. Luego veíamos, traté de ordenar un poquito más el desorden que había hecho la semana pasada con las anotaciones, ¿verdad? Veíamos cómo hacer una tabla de verdad para una proposición simple. Y teníamos las dos aquí, ¿verdad? Una proposición afirmativa y una proposición simple negativa. Y decíamos de que lo primero que teníamos que hacer era agarrar la proposición y definir qué variable va a representar esa proposición. Entonces, en lenguaje natural, la proposición dice Pepe juega fútbol. Pero en lenguaje proposicional, Pepe juega fútbol significa para mí, en este momento, me pasé a la... Ahí está. Pepe juega fútbol, para mí el lenguaje proposicional es P, ¿verdad? Entonces voy a definir cuántas filas va a tener mi tabla de verdad por medio de 2 a la n, ¿verdad?
2, vuelvo a repetir, es el número base, n es el número de variables que tiene la proposición. Entonces me quedaría 2 a la 1. ¿Por qué? Porque el 2 es base constante y el 1 es la única variable que yo tengo en el ejercicio, en este caso, ¿verdad? Una proposición simple siempre va a tener solamente una variable. Entonces, por ende, la cantidad de filas que va a tener siempre va a ser únicamente 2. A este 2, que es el espacio lógico de la tabla de verdad en filas, le sumo 1 y esto me da 3. Este 1 viene siendo el encabezado, porque todas las tablas de verdad tienen que tener su encabezado. Luego, para definir las columnas, cuento la cantidad de elementos que tiene la proposición. ¿Cuántos elementos tiene aquí? Solamente 1. Entonces ahí, de ahí sale este 1 que está aquí, que es la única columna que tiene la tabla de verdad. ¿Se comprende hasta ahí eso? ¿Estamos bien? ¿Hola? Sí, señor. Vaya. Luego, ¿cómo lleno la tabla? Simple, ¿verdad? Dice que P, dice que una proposición simple siempre va a tener 2 valores nada más. Esas son las únicas posibilidades, verdadero y falso. Entonces, como son solamente 2 filas, pues obviamente va a quedar verdadero y falso nada más. Luego, para la negativa, que es esta, es esta que tengo aquí. La negación de Pepe juega fútbol es Pepe no juega fútbol, ¿verdad? Hay un símbolo, ¿verdad? Que representa la negación, que es este. Puede ser ese símbolo o puede ser este. Si yo hubiera puesto este símbolo y P es lo mismo, no P, ¿verdad? Entonces, para mí, Pepe no juega fútbol es no P en lenguaje proposicional, ¿verdad? Cantidad de filas que va a llevar esta tabla, lo mismo, ¿verdad? La fórmula siempre es 2 a la n. ¿Cuántas variables hay aquí? Solamente hay una. Entonces, la fórmula quedaría siempre 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2, más el encabezado es igual a 3, ¿verdad? 1, 2, 3 filas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora bien, ¿cuántas columnas va a tener? Tengo un elemento, 2 elementos. Entonces tiene 2 columnas, ¿verdad? Luego, para rellenar, ¿verdad? Una negación siempre tiene una afirmación antes, porque solamente voy a poner la variable primero. Entonces coloco P. Y luego voy a colocar no P, ¿verdad? Que es la contradicción de P. Ahora bien, para rellenar la tabla, primero relleno la columna de la afirmativa, que es verdadero y falso, ya lo vimos acá. Y para rellenar la columna de la negativa, solamente contradigo lo que dice la afirmativa. Si verdadero es en P, en no P va a ser falso. Y si falso es en no P va a ser verdadero. De ahí salen todos esos valores. Preguntas. Señor, esto no tiene que ver con la clase, pero acaban de escribir en el chat que hay bastante gente que quiere entrar y que no lo dejan entrar. Ok, sí, son 4 personas. Como estoy en la presentación, pues no logro verlos. Siempre avísenme cuando sepan de compañeritos que están en la sala de espera. Gracias, Chelsea. Bien, si no hay dudas con esto, entonces yo les doy el tip, ¿verdad? Cuando una proposición es negativa, siempre comienza con F. Y cuando una proposición es afirmativa, siempre comienza con V, ¿verdad? Eso les va a servir, se los aseguro. Bien, ahora empezamos con lo que vendría siendo las tablas de verdad para proposiciones compuestas. Decíamos que una proposición compuesta es aquella que está compuesta, valga la redundancia, de 2 o más proposiciones simples y que además llevan conectivos lógicos. Y decíamos también que los conectivos lógicos eran la conjunción, la disyunción exclusiva, la equivalencia y la implicación, ¿verdad? La primera es la conjunción, que se representa por medio de, por medio de este símbolo, ¿sí? Este que ven aquí. Entonces, en lenguaje proposicional, este símbolo es lo mismo que decir y, ¿verdad? Y obviamente las proposiciones simples, pues son las que ya dijimos, ¿verdad? O afirman o niegan algo. Tengo este ejemplo por acá, que dice Pepe juega fútbol. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? Hay 2, ¿verdad? Una que sería
Pepe juega fútbol, María juega ajedrez, sería la otra, ¿verdad? Y tenemos un conectivo lógico que es el conectivo I, ¿verdad? Entonces voy a representar por medio de una letra cada una de las proposiciones simples que encuentro en el ejercicio. Por ejemplo, para decir Pepe juega fútbol, puedo ponerle P. Y para decir María juega ajedrez, puedo poner Q. Son dos proposiciones diferentes, entonces tienen que ser dos variables distintas. No se vale que alguien diga, ay, le voy a poner P a las dos, ¿verdad? No, porque si yo estoy diciendo que en lenguaje proposicional Pepe juega fútbol es P, María juega ajedrez es otra proposición totalmente diferente, ¿verdad? Entonces tengo que darle una variable totalmente diferente también. ¿Sí comprendemos eso? Quiero ver si no hay nadie en sala. Sí, hay gente en sala de espera. Entonces, el ejercicio en este momento, ya el enunciado en lenguaje proposicional me queda de esta forma. P, I, Q, ¿verdad? Vamos a calcular entonces el espacio lógico de... Señor. ¿Hola? Diga. Pero sería P y el símbolo que está allí es de I. Ajá, significa I. Este símbolo significa I, que es esta I que está acá. Y Q representa a María. Ajá, Q representa a María juega ajedrez, es la segunda proposición o el segundo argumento que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Ok, bien, entonces tenemos la proposición y nos queda P y Q de esta manera, ¿verdad? Vamos a sacar el espacio lógico. Yo aquí ya hice la tabla para no dibujarla yo y que no me quedara panda, ¿verdad? Pero realmente quiero que ustedes tengan en cuenta cómo calcular ese espacio lógico y lo vamos a seguir repitiendo hasta que usted ya lo maneje totalmente bien. En el caso de las filas, ¿cuál sería la fórmula? ¿Hola? Si la fórmula para calcular filas es 2 a la n, ay, perdón, es 2 a la n, y decimos que n es la cantidad de variables que tengo en el ejercicio, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Alguien que me diga? 2 a la 2 más 1. Muy bien, sería 2 a la 2, ¿verdad? ¿Y 2 a la 2 cuánto es? 4, ¿verdad? 2 a la 2 es igual a decir 2 por 2, ¿verdad? Y eso me da 4 más 1, que sería el encabezado. Quiere decir que mi tabla de verdad va a tener 5 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí se entiende? ¿De dónde sale este 2, señor? Son la cantidad de variables que tengo. ¿Cuántas variables tengo aquí? Tengo una que es P y tengo otra que es Q. Tengo dos variables, ¿verdad? De ahí sale este número 2. ¿De acuerdo? Señor. Adelante, diga. Sí, pues, ¿y si fueran más de dos variables? Ah, sería, entonces, la fórmula me quedaría según la cantidad de variables que tuviéramos. Si aquí yo tuviera 3 variables, entonces aquí fuera 2 al cubo. Si yo tuviera 4 variables, 2 a la cuarta. Si tuviera 5 variables, 2 a la quinta y así sucesivamente. Ya vamos a ver, cuando terminemos de ver cada una de las tablas de cada conectivo, vamos a ver cómo sería una tabla de verdad con más conectivos y con más, y con más variables, para que tengan la idea, ¿verdad? Y con contradicciones, con negaciones también, porque hasta ahorita solo lo voy a hacer con afirmativas. Entonces veamos, las columnas, ¿cómo dijimos que las calculamos? Contando la cantidad de elementos que tiene el ejercicio, elementos que son variables, conectivos lógicos y negaciones si es que lo hay. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 3. Tengo 3, la variable P, el conectivo I y la variable Q. Entonces, la cantidad de columnas que yo voy a usar van a ser 3. Miren, y son estas que yo he colocado acá. 1, 2, 3. ¿Sí se entiende de dónde salen las filas y las columnas? Sí. Señor, una pregunta.
Diga, adelante. ¿Cree que puede volver a explicar cómo salen columnas? Las columnas. Las columnas. Es que casi no le entendí. Las columnas me dijo que repitiera. Bueno, repitiendo, ¿verdad? Repitiendo. Sí, señor. Ah, vaya. Repitiendo. Las columnas salen de la cantidad de elementos que tiene el ejercicio. Ese es mi ejercicio ahorita. Este, que está aquí. ¿Verdad? Porque esta es la traducción del lenguaje natural. Pepe juega fútbol y María juega ajedrez, es igual a decir P y Q, ¿verdad? En lenguaje proposicional. Este es mi ejercicio ahorita. A esto le voy a calcular la tabla de verdad. Para calcular las filas, utilizo 2 a la n, donde 2 es un número base y la n es la cantidad de variables que tengo. Aquí tengo yo 2 variables nada más, P, Q, son 2 variables. Por eso me sale, la fórmula me queda 2 a la 2 y 2 a la 2 es igual a 4. Le sumo 1 por el encabezado, quiere decir que voy a hacer 5 filas en mi tabla. Y la cantidad de columnas corresponde a la cantidad de elementos que tenga el ejercicio. Los elementos pueden ser variables, pueden ser conectores o conectivos, o pueden ser negaciones. En este caso, yo tengo una variable, un conectivo y una negación. Si ustedes quieren, pueden irlo enumerando, ¿verdad? Voy a borrar aquí esto, el cuadrito que hice, y para ver si tal vez así me comprendo un poquito más. Vean, enumero los elementos. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Quiere decir que el número de columnas va a ser 3, porque tengo 3 elementos en mi ejercicio. Ahora sí, Adriel. Sí, señor, gracias. Muy bien. Señor. Ahora bien, dígame, diga. Pero ahí en el ejercicio de la fila pone 4 más 1. ¿Por qué ese más 1? Sí, el 1 es el encabezado de mi tabla. Es la forma que yo tengo para recordarles que siempre van a poner un encabezado. ¿Saben por qué lo hago así? Porque muchas veces los estudiantes, como sacan el espacio lógico, lo sacan de manera correcta. Dicen, ah, son 4 filas, pero solo me ponen 4 filas y no toman en cuenta el encabezado. Entonces, a la hora de rellenar la tabla, una de las filas que les sale aquí, la usan como encabezado y solo les quedan 3 filas en el espacio lógico. Entonces ya no rellenan de forma correcta la tabla. Por eso es que yo siempre les digo, súmenle 1, que es el encabezado, para que no se les olvide, ¿verdad? Es una forma de hacer de que no se les olvide a ustedes que siempre le tienen que poner el encabezado a la tabla, aparte de la cantidad de filas para la tabla de verdad. No sé, Ricardo creo que fue el que preguntó. Ajá. No sé si se comprende. Sí, sí. Vaya, de acuerdo. Bien, ahora vamos a rellenar entonces nuestra tabla de verdad. ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, voy a poner solamente variables. Voy a utilizar una variable por columna. ¿Cuál es la primera variable que tengo en el ejercicio? Es P, ¿verdad? Sin miedo, díganlo. Es P la primera variable que tengo. Entonces, mi primera columna va a ser P, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la segunda variable que tengo? Y. Variable. Vaya, por eso les pregunto. Porque quiero confirmar que me están comprendiendo. Cuando yo hablo de variables, estoy hablando de letras. P, Q, S, R, T, U. Ay, perdón. Entonces, cuando hablamos de variables, siempre vamos a hablar de las letras que están representando las proposiciones simples en el lenguaje natural. Y cuando hablamos de conectivos, estamos hablando de la conjunción, la disyunción exclusiva, que son estos símbolos. Este es el símbolo de la conjunción, símbolo de la disyunción. Disyunción exclusiva, implicación y equivalencia. Que poco a poco lo vamos a ir viendo cada uno, ¿verdad? Entonces pregunto nuevamente, ¿cuál es la segunda variable que tengo en el ejercicio? Q. Es Q, ¿verdad? Q. Entonces mi segunda columna va a ser
específicamente para Q. ¿De acuerdo? La tercera columna va a ser para el conectivo lógico que está calculando el conectivo lógico o el cálculo que se quiere hacer, que en este caso es la conjunción. Tengo dos opciones, o pongo solo el conectivo o pongo las letras que tienen que ver con el conectivo. Yo prefiero poner las letras también, porque cuando tengo muchas operaciones que calcular, sé qué columnas tengo que utilizar. Entonces, les sugiero que aquí en el final pongan P y Q en vez de poner solo la I. Para saber de qué voy a utilizar P, voy a utilizar Q y voy a utilizar el conectivo lógico I, ¿verdad? Bien, ahí hemos llenado nuestro encabezado, ¿verdad? Ahora vamos a rellenar la tabla. Empiezo con la variable P. ¿Cuántos? Bueno, aquí yo les doy una opción. ¿Cuánto fue el valor lógico? ¿Mande? Hay gente esperando. Sí, hay bastante gente. Sí, dice Carol que si la puede dejar entrar. Eso le sí, gracias. Muy amable en avisarme. Sí, como yo estoy explicando, ¿verdad? Estoy en la presentación, por eso es que yo no veo a veces. Muchas gracias. Vaya, vean, para rellenar este espacio lógico es 4, ¿verdad? Que es este número que me dio acá, 4. Pues entonces a este número 4 le voy a sacar la mitad. Mitad de 4 es 2, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a poner acá dos valores verdaderos, vean, y dos valores falsos. Repito. La cantidad de filas, según el espacio lógico que me resultó de hacer esta fórmula 2 a la n, fue 4. Entonces, tomo este número y a este número le voy a calcular la mitad. Y este número me indica a mí que la primera variable va a tener dos valores verdaderos y dos valores falsos. ¿Sí? Ahora bien, para la segunda variable, el número que quedó resultante, que es 2, le voy a sacar la mitad. Y la mitad de 2 ahora es 1. ¿Qué quiere decir en Q? Que voy a poner un valor verdadero, un valor falso. ¿Qué voy a poner aquí entonces? Uno falso y otro verdadero. Otro verdadero y otro falso, ¿verdad? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué va a poner? Dos valores verdaderos, dos valores falsos hasta que termine la tabla. Y este 1 me indica que voy a poner un valor verdadero y un valor falso hasta que termine la tabla. ¿Vean? Eso es lo que hemos hecho acá. Ahora, para la tercera columna, que va a ser la conclusión lógica de la tabla, voy a utilizar una regla, que es esta que se encuentra acá. Miren. La regla dice, la conjunción de dos proposiciones simples, P y Q, es verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a agarrar el otro color para identificar qué es la conclusión lógica. Entonces, voy a venir acá. Me está diciendo que voy a calcular P con Q utilizando esta regla de la conjunción. Dice que solo va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Verdadero y verdadero me va a dar entonces... Verdadero. Me va a dar verdadero, porque las dos son verdaderas. Verdadero y falso, ¿qué me va a dar? Falso. Falso, correcto. Falso, verdadero, ¿qué me va a dar? Falso. 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 Y falso, ¿qué me va a dar? Falso. Verdadero. Falso. No, ahí es falso. ¿Por qué? Porque la regla dice de que solo si ambas son verdaderas, va a dar verdadera. Esa es la I. Es como que yo les dijera, me voy a pasar para acá, cabal, tengo a un niño que tengo. Es como que yo les dijera, miren chicos, no sé si me alcanzan a ver mis manos. Y les dijera, en esta mano tengo un celular y en esta mano tengo un celular. Les estoy diciendo que en las dos manos tengo un celular. La proposición de en esta mano tengo un celular, ¿es verdadera o es falsa? Falsa. Es falsa, ¿verdad? Es falsa. Y esta es verdadera. Falso y verdadero me da falso. ¿Por qué? Porque no se cumplen las dos.
Entonces, cuando yo digo y en lenguaje natural, estoy haciendo referencia a que ambas son incluyentes, ¿verdad? Ahora bien, si les digo, chicos, en la mano izquierda tengo un lápiz y en la mano derecha tengo otro lápiz, ¿ambas son verdaderas? Sí. Sí, sí. Entonces les estoy diciendo la verdad. En ambas manos tengo un lápiz. ¿Se logra comprender la lógica de la I? Sí. ¿Sí? Si tienen dudas, por favor, hagan las preguntas pertinentes. Vamos con la siguiente entonces. Espero que se haya comprendido de verdad. Solo en el caso de que ambas proposiciones sean verdaderas, me va a dar verdadero. Veamos ahora la disyunción. La disyunción es la letra O, ¿verdad? Se lee P o Q y se representa por este símbolo, que es como una V minúscula, ¿verdad? Chiquitita, bien chiquitita. Ejemplo, dice, ¿Pepe juega fútbol o juega ajedrez? ¿Qué me está diciendo acá? ¿Que Pepe juega fútbol o juega ajedrez? ¿O puede hacer ambas cosas, verdad? Eso es lo que indica una O, ¿verdad? Entonces voy a representar a Pepe juega fútbol con P, juega ajedrez, aquí ya sabemos que está haciendo referencia siempre a Pepe, y la O la represento por medio del símbolo este, ¿verdad? Que es la disyunción. Entonces mi ejercicio me queda P o Q. Si se fijan, tengo dos variables siempre, quiere decir de que mi fórmula va a ser siempre 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4, ¿verdad? Más 1 para el encabezado son 5 filas, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos elementos tengo en el ejercicio? Tengo un elemento, dos elementos, tres elementos. Quiere decir que la cantidad de columnas son 3 también. Quiere decir que en una proposición compuesta, cuando yo solamente tengo dos proposiciones simples y un conectivo, siempre el espacio lógico va a ser 5 y 3, a menos que haya una negación, porque si aquí hubiera una negación en una de estas dos variables, entonces habría un elemento más, ¿verdad? Fueran 4 columnas. Bien, ahora vamos a rellenar la tabla. Nuevamente, primera variable en el encabezado, ¿verdad? P. Segunda variable, Q. Conectivo lógico, P o Q. Y vuelvo a hacer el mismo proceso que hicimos en la conjunción. Mitad de 4, 2. 2 verdaderos y 2 falsos. Mitad de 2 para la segunda proposición, 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora voy a calcular la disyunción utilizando esta regla. Cada conectivo lógico tiene una regla. La regla de la disyunción es que es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. De lo contrario, va a ser falsa. Entonces voy a usar el rojo por aquí para poner la conclusión lógica. Ustedes me dirán, ¿verdadero o verdadero? ¿Qué me daría? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso o verdadero. 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 Falso o falso. 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 Esa es una tabla de verdad simple, digámoslo así, con dos proposiciones nada más y un conectivo lógico O. ¿Verdad? Ahora, si ustedes se fijan, siempre me va a dar verdadero, siempre y cuando una de las variables por lo menos sea verdadera o ambas sean verdaderas. O sea que me va a dar falso solamente si ambas proposiciones son falsas. Lo contrario de acá, que me daba verdadero si ambas eran verdaderas. Es lo contrario de la conjunción, digámoslo así. Entonces, así como el ejemplo que les di, me voy a ir para acá. Cabal, tengo dos niños que no han entrado. Es como el ejemplo que les di acá. Si yo les digo, en esta mano tengo un lápiz y en esta otra tengo otro lápiz. Esta es verdadera y esta es falsa. Pero yo les estoy diciendo la verdad realmente. Porque les estoy diciendo que en una de las dos yo tengo un lápiz. ¿Verdad? Y en esta se está cumpliendo esa premisa. ¿Verdad? Entonces ese es el significado de la O en el lenguaje natural y en el lenguaje proposicional que estamos viendo.
Ricardo, no sé si quería preguntar algo porque lo veo con la manita levantada. ¿Puedo poner la diapositiva anterior? Claro que sí. Diga. Ajá. Esa, ¿verdad? Sí, porque allí usted puso el 4, de ahí lo dividió entre 2 y de ahí lo volvió a dividir entre 2. No lo divido entre 2, le saco la mitad. Ah, sería la mitad. Ajá, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y eso sería para ir sacando los valores. Sería para sacar los valores de las variables. Los valores de las variables se sacan por medio de este ejercicio, de calcularle la mitad al número de filas que tiene el ejercicio, ¿verdad? Ahora bien, para calcular las columnas de los conectivos, utilizo las reglas. Utilizo la regla y utilizo las columnas de las variables, ¿verdad? Aquí estoy utilizando la regla de la I y estoy utilizando la columna de P y Q. ¿Verdad? La regla de la I me dice de que va a ser verdadera siempre y cuando P y Q sean verdaderas, de lo contrario va a ser falsa, ¿verdad? Y en este caso, solamente en el primer caso, P y Q es verdadero al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso solo tengo verdadero en la primera fila, en el primer resultado lógico, en las demás las tengo falsas. Igual acá, para calcular cuántos verdaderos y cuántos falsos le voy a poner a P, le saqué mitad a 4, me salió 2, ¿verdad? 2 verdaderos, 2 falsos. Para calcular cuántos verdaderos y cuántos falsos voy a poner en Q, le saco mitad al 2 y me dio 1. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y para calcular el conectivo lógico, que es la O, ¿verdad? Me regí por la regla y utilicé las columnas de P o Q. P y Q, ¿verdad? Entonces, la regla dice que si al menos una de las proposiciones, en este caso P o Q, es verdadera, entonces el resultado lógico va a ser verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso, falso. No sé si te aclaro un poquito más con eso. Ricardo, ¿está claro? Sí, sí. Ajá. ¿Y si, por ejemplo, el número de filas fuese 6? No se puede. No, nunca te va a dar un número de filas 6. ¿Por qué? Porque el número base es 2. Entonces, si vos multiplicas 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? ¿Cuánto es 2 a la 3? No, 2 a la 3 no es 6. 8. Es 8, es 8. Entonces, eso no te permite que el número de filas sea un número impar nunca. Siempre te va a dar un número par, el número de filas. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Mauricio, ¿ha levantado la manita ahí? Señor, pero ¿no cree que es mejor que llenemos la tabla así usando solo la regla? ¿Cómo? O sea, me refiero, como dice en la disyunción, dice que es verdadera si al menos una. Entonces, como ya sabemos que P puede tener dos valores, entonces sí, entonces ir alternando, pues, entonces vamos a usar la primera opción, que las dos sean verdaderas. Entonces, como la regla dice que al menos una es verdadera, entonces sí. Después la primera va a ser verdadera y la segunda falsa. Después la primera va a ser falsa y después la segunda va a ser verdadera para Q y después, como al menos una, entonces va a ser siempre verdadera. Ya en el caso de la última, que sería falso y falso, sería falsa. Ajá. Sí, es que mira, es dependiendo de la lógica que tú le agarres. Porque puede ser que alguien ya me haya comprendido perfectamente de que con solo una V que vea o un símbolo de verdadero que vea, ya tiene que ponerle verdadero y otros no. Entonces, pues ahí cada quien como mejor le parezca, ¿verdad? O sea, yo les hago la tabla para que ustedes vean las diferentes opciones, ¿verdad? No sé si a eso te referías, Mauricio. Que aquí, digamos, la O, ya vi que ambas son verdaderas, le pongo verdadero de un solo. Pero ¿de dónde salen esos valores? ¿Por qué? Obviamente de la regla. Pero no todos están como familiarizados con el,
con la tabla, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo que darles como los fundamentos de dónde sale cada una de las cosas que yo les estoy colocando en la diapositiva. Ok, está bien. ¿Alguien más? Creo que nos queda tiempecito, son las 10:23, quedan 7 minutos. Vamos a hacer la tercera tabla. Vean, la tercera tabla es la disyunción exclusiva o disyunción débil, ¿verdad? La disyunción dice se lee O, P o Q, ¿verdad? Pero no ambas. Es la misma que Mauricio en algún momento dijo que también se podía representar con O mayúscula, ¿verdad? Sí se puede representar con O mayúscula, el problema es de que en el lenguaje natural, ¿verdad? Podría ya darse la confusión de la otra O, ¿verdad? No, normalmente nosotros cuando escribimos en lenguaje natural, pues no utilizamos mayúsculas en medio de una oración, a menos que sea un nombre propio, ¿verdad? Entonces, por eso yo preferiría utilizar la doble O. Ahora, si en algún momento ustedes en internet ven que en vez de utilizar esta forma o como lo estoy utilizando yo, utilizan la O mayúscula, ustedes ya saben que se refiere a la misma disyunción exclusiva. Se representa por medio de este símbolo, es como la O anterior, pero subrayada, ¿verdad? Y significa o una cosa o la otra, pero no ambas al mismo tiempo, ¿verdad? Que es como la contradicción de la O, de la disyunción que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, lo mismo. Vean, aquí no es que yo voy a tener dos conectivos. El conectivo es O, ¿verdad? Lo mismo que es disyunción exclusiva. Entonces, esta O y esta O solamente la represento por medio de este símbolo. Me quedaría P, disyunción exclusiva de Q, ¿verdad? El espacio lógico prácticamente es el mismo que estuvimos viendo anteriormente en las dos diapositivas pasadas, ¿verdad? Son dos variables, entonces es 2 a la n, que es, le puse de un solo 4 acá, pero ustedes comprenderán que es 2 a la 2, ¿verdad? Y esto me da 4, le sumo el encabezado y esto sería 5. Y para las columnas cuento la cantidad de elementos que hay, 1, 2, 3. Por eso es que tengo siempre una tablita de 5 filas y 3 columnas. Relleno rapidito acá, primera variable P, segunda variable Q y por último el conectivo lógico que es P o Q. Y vean la regla. Bueno, vamos a llenar aquí antes, ¿verdad? Dos verdaderos, dos falsos, porque siempre tenemos 4 espacios lógicos, ¿verdad? Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y por último, vamos con la conclusión lógica. Dice que es verdadera solo en el caso en que las dos proposiciones tengan diferente valor de verdad. Quiere decir que verdadero, verdadero, ¿qué me da aquí? Falso. Falso, porque son valores iguales, ¿verdad? ¿Verdadero, falso? Verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero. Y falso, falso, falso. Porque son valores iguales. Esa es la tabla o ese es el comportamiento de la disyunción exclusiva. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas con respecto a esta última tabla, nos quedan dos que ver. La vamos a ver el día viernes, que serían la implicación y sería la equivalencia. Diga, no sé ahí quién habló. Ricardo, ¿tú qué era? Señor, esos serían los operadores lógicos. Sí, los conectivos o operadores lógicos, exactamente. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí porque ya faltan 3 minutos para su siguiente clase. Y vamos a ver las últimas dos tablas de verdad el día viernes, que serían la de la implicación y la de la equivalencia. Y vamos a ver también el día viernes, porque como ya solo son dos tablas las que nos quedan, vamos a ver también un poquito acerca de cómo hacer ejercicios con conectivos combinados y con más variables. ¿De acuerdo? Señor. Pero en la disyunción exclusiva,
Tiene que haber un verdadero y uno falso para que sea verdadero. O un falso y un verdadero, ¿verdad? Las dos pueden ser cualquiera de estas dos opciones. Puede ser esta combinación o puede ser esta combinación. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera. Por eso aquí les está mencionando que tengan diferente valor de verdad. Si son de igual valor de verdad, entonces eso me da falso. Esa es la regla de la disyunción exclusiva. Les voy a subir esta presentación a esta semana para que ustedes tengan en mente esto. Y en la siguiente clase pues continuamos viendo, ¿verdad? Quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan bonito día. Muchas gracias por su atención y su asistencia. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, cuídense mucho. Bendiciones. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Thank you.